Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto Buenas saludarles. noches. Bienvenidos a todos. Ay, me Buenas preocupa que cada vez más poquitos, bueno, ahí se están incorporando otras personas, esperando pues que se incorporen pues otro momentito. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla. No les compartí archivo porque, bueno, tenemos el de la validación de datos y la temática, pues, que vamos a desarrollar no se requiere, ¿verdad? La actividad la podemos hacer con o sin plantilla. Así que por eso no les compartí ahora. Ahí está la cámara. Y activarse. Ok, vamos entonces a compartir el objetivo. Espero que también tengan listo el archivo del día de ayer, ¿verdad? La validación de datos que todavía nos hace falta, lo tenemos pendiente. Bien, vamos a compartir ahorita para revisar el objetivo de hoy, el cual está relacionado a lo que es la parte de los hipervínculos. Donde nosotros pues podemos enlazar. Bien, vamos avanzando un poco más, ¿verdad? En cuanto a la temática, acorde al progreso de cada uno de los objetivos que están pues dentro de la plataforma. Vamos a revisar, ¿verdad? De qué trata. Vamos a verificar, ¿verdad? La creación de índices mediante la utilización de hipervínculos, ¿sí? Lo que es enlazar diversas hojas de cálculo a través de un libro, ¿verdad? O también por medio de otros archivos que nosotros ya tengamos creados en nuestras carpetas o en nuestro directorio de documentos. Entonces vamos a trabajar con lo que es la parte de los hipervínculos. En este caso, ¿verdad? Relacionado a la creación de índices. Cuando nosotros tenemos un libro dentro de Excel con una gran cantidad de hojas de cálculo, por ejemplo, un libro general donde yo puedo tener la planilla de pagos, un inventario, una base de datos, una factura comercial, un control de ventas, el control de mis colaboradores, etcétera. Entonces, queremos acceder rápidamente a este tipo de hojas de cálculo porque en ocasiones pues se nos pierden los nombrecitos o las etiquetas que están en la parte inferior del libro. A través de un índice yo puedo crear un enlace en la primera hoja del libro, el cual me permite, ¿verdad?, poder acceder a cada una de las hojas de cálculo que tengo, ¿verdad? Y pues de una manera fácil poder navegar a través de ellas. Y pues de igual manera, al momento de hacer la conexión a una hoja de cálculo X, que también me permite poder regresar al menú principal o a la hoja principal. Los índices, ¿sí? ¿Cómo crear índices? Lo más común, ¿verdad? Primero que nada es tener la hoja de cálculo al inicio, ¿verdad? Al inicio de nuestro libro, dentro de la cual vamos a crear los hipervínculos al resto de las hojas de cálculo. La creación del hipervínculo no es tan complicado, es bastante sencillo y simple, que con solo hacer clic derecho sobre el tema, sobre el contenido de la celda, perdón, puedo activar directamente la opción de hipervínculos, dentro de la cual se va a mostrar un cuadro de diálogo como el que tenemos en pantalla. En él, ¿verdad? Yo voy a seleccionar, ¿sí? Lugar de este documento. ¿Dónde voy a crear el hipervínculo? Yo tengo tres alternativas. Una, puedo crear el hipervínculo a través de una página web existente, ¿sí? Es decir, que al hacer clic en ese contenido de la celda, yo me puedo ir a una página web, a lo que es abrir el navegador, a una página web, a una dirección web existente. Dos, puedo crear un hipervínculo en el mismo lugar del documento actual en el que tenemos nosotros seleccionado y poder establecer el nombre de la hoja de cálculo. La hoja de cálculo que se llame datos, la hoja de cálculo ventas, la hoja de cálculo inventario, la hoja de cálculo planilla o factura, etcétera. Entonces, las referencias se van a mostrar en esta lista, ¿sí? Dependiendo de las hojas de cálculo que yo tenga, aquí es donde yo voy a elegir el nombre de la misma. Ahora,
Dice que este cuadro de diálogo nos permite crear un hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja o a otras hojas de nuestro libro que precisamente, ¿verdad? Vamos a hacer clic a través de la opción de índice. Después de haber hecho esto, pues fácilmente podemos acceder a ella y vamos a realizar el enlace respectivo. Bien, voy a dejarte compartir. Abramos, por favor, un libro nuevo. Cuando terminemos este ejemplo, vamos a continuar con lo que es la parte de la validación que tenemos pendiente. Vamos, abra un libro nuevo. Vale, voy a dar un espacio por si todavía no lo he abierto. Muy bien. Vamos entonces, ¿verdad?, a insertar varias hojas de cálculo. Por ejemplo, a la hoja 1 le voy a asignar el nombre principal. Principal. Voy a hacer un clic en el signo más y a la hoja 2 le vamos a asignar planilla. A la siguiente, inventario. Balance. Facturación. Vaya agregando los nombres de cada una de las hojas. Luego internamente vamos a colocar. Hay un poquitito de texto para que también las hojas estén relacionadas a los nombres de cada una de las etiquetas. Facturación. Formulario. Principal. Me voy a regresar ahora a la hoja de cálculo principal, clic derecho, color de etiqueta, y cámbiale usted el nombre. Vamos a colocar aquí una flechita. Y le vamos a poner con un texto artístico para hacerlo un poco más gráfico. Print. Aquí, si usted lo puede decorar con otras opciones, lo puede hacer. Bien, principal, planilla, inventario. Uy, me equivoqué acá. Inventario, balance, facturación. Formulario. A cambiarle acá el aspecto de la letra. Vamos a maquillar los textos. Le puede cambiar la caligrafía. Voy a poner un color diferente a cada celda. Ahí pues usted lo mejora, cambia como quiera pues los colores. Bien, le voy a dar el espacio para que usted lo termine. Le voy a poner acá un formato de efecto, un bisel. Bien, clic derecho, color de etiqueta a cada una. Termínenlo, por favor.
el espacio, te invito para que lo hagas. No se le olvide asignar nombre a cada una de las hojas de cálculo, clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, color de etiqueta. Y vamos también a ponerle nombrecitos a cada una para el momento que realicemos los enlaces. Bueno, voy a quedar ahí para mientras, voy a darle un espacio para que lo termine. Ok, ¿me confirman si terminamos esta parte, por favor? Pulgares arriba, si ya lo tienen. Ok, gracias. Bien, entonces aquí a cada uno, vamos, bueno, voy a copiar yo acá este temita, control C, me voy a ir acá y le voy a colocar planilla. Planilla para hacer voy a colocar una imagen, imágenes en línea. Vamos a ver por acá, planilla. Uy, aquí está una pequeña imagen. Planilla.
Vamos al siguiente. Vamos acá, tenemos ya la planilla, ¿verdad? En forma de imagen. Voy a copiar el siguiente. Inventario. Inventario. Igual vamos a crear una pequeña tabla. La voy a buscar acá en las imágenes. Inventario. Puede ser una imagen, ¿verdad? Una tablita, un gráfico. Para luego balance. Ustedes le asigna, ¿verdad? Una imagen que deseen. Factura. Luego formulario. Ah, este no me funcionó. Estamos haciendo ahora un poco más gráfico el ejercicio. Vamos a incorporar pues más gráficos para crear los enlaces o hipervínculos. Y por último, en formulario. Formulario. Nuestro mejor formulario Excel. Formulario de datos. Vamos a ver si el BEA me permite este. Ahí está. Bien. Tenemos cada una de las gráficas en las hojas respectivas, ¿verdad? Principal, planilla, inventario, balance, facturación y formulario. Bien, me indican por favor con pulgares arriba si ya tienen cada uno o este. Esperamos un momentito, un par de minutitos. Me indican si lo tienen con pulgares arriba. Repito, a cada hoja de cálculo le he colocado un word art, una imagen, para realizar el respectivo enlace. Ok, gracias Álvaro. Vamos a esperar un momentito entonces para que lo complete.
Bien, me avisan por favor con pulgares arriba. Listo, listo. Muy bien, gracias Dora por informar. Vamos a dar un minutito más. Vaya, muy bien. Vamos a revisar entonces cómo realizar los enlaces. Por ejemplo, vamos a seleccionar acá planilla, ¿sí? Planilla, voy a hacer clic derecho, tal y como aparecía, ¿verdad? En la lámina, y vamos a irnos directamente a la opción de hipervínculo. Acá, ¿verdad? Se va a mostrar la ventanita o la caja de diálogo, pues que se presentaba durante la explicación, dentro de la cual, ¿verdad?, nos indica insertar hipervínculo, el texto planilla, que es el que tengo seleccionado. Aquí aparecen, ¿verdad?, un listado de carpetas actuales, ¿sí? En mi caso, sí, hay carpetas que yo tengo en mi equipo, de igual manera, pues usted lo puede visualizar, diversas carpetas de contenido donde yo puedo seleccionar una carpeta o elegir un archivo, etcétera, cualquier documento al cual yo deseo conectarme, ¿verdad?, para poder realizar el hipervínculo. Si lo quiero enlazar a través de un archivo, ¿sí? Luego tengo lugar de este documento, es decir, aquí aparecen las referencias, mire, se muestran las referencias de cada una de las hojas de cálculo a las cuales contiene el libro. Aquí, ¿verdad? Yo voy a seleccionar planilla, ¿sí? Voy a seleccionar planilla, aceptar. Ahora bien, mire, pero aquí me cambió el texto. Sí, todo lo que es la parte de hipervínculos, siempre nosotros lo vamos a visualizar como con un color azul, es el formato que él tiene por default, color azul y de forma subrayada. Si yo me ubico encima del texto planilla, si usted observa, dice, haga clic una sola vez para seguir. Haga clic y mantenga presionado el botón para seleccionar esta celda, es decir, que al hacer clic directamente, mire, se va a ir a la hoja de cálculo planilla. Voy a regresar a principal. Voy a aumentar acá la fuente. Ahora me voy a ubicar en inventario. Mire, insertar hipervínculo. También acá, dentro de la misma opción, en el menú insertar, en la cinta de opciones de insertar, también puede encontrar, mire, hipervínculo. Acá en la parte superior. Y se muestra nuevamente la misma ventana. Lugar de este documento, selecciono inventario. Balance, clic derecho, hipervínculo. Aquí usted puede seleccionar el que usted considere. Balance, aceptar. Y así sucesivamente para ir seleccionando o para crear los hipervínculos a cada una de las hojas respectivas. Hágalo, por favor. Ahora los textos pueden cambiar, ¿sí? Voy a seleccionarlos. La letra está más achiquitada.
aumente usted el tamaño. Una vez nosotros hacemos el clic sobre cada una de las opciones, vea que el color cambió, los colores de los textos, ¿sí? Hágalo, por favor, voy a darle un espacio. Muy bien, ¿lo tenemos? Entonces vea, Listo. gracias, muy amable. Entonces vea de que en cada una de ellas, ¿verdad? Nosotros hemos hecho el enlace correspondiente. Podríamos nosotros también establecer, ¿verdad? Por acá un espacio, ya sea a través de un texto o bien a través de un botón, a través de una figura, de una forma, ¿verdad? Acá lo vamos a hacer como una estrellita. Usted elija el que sea de su agrado. Aquí estoy en formulario. Le voy a colocar menú principal. Voy a aumentar un poquitito el zoom. Aquí estoy en la última. Vamos a centrar. Color que usted desee, un bisel. Y de igual manera, ¿verdad? Vamos a hacer el enlace. Repito, aquí estoy en la última hoja de cálculo que se llama formulario. Lo voy a seleccionar, clic derecho, hipervínculo. ¿A dónde me voy a ir? A principal. Aceptar. Sí. Si yo hago clic acá afuera, me ubico encima del objeto y mira, tiene una manita. Bien, tiene una manita, ¿verdad? Dentro de la cual al hacer clic sobre él me va a llevar a la pantalla principal o a la hoja principal. Esta no necesariamente vamos a crearla una a una.
¿Sí? Repito, aquí nosotros lo podemos hacer a través de un botón, a través de una figura, a través de una flechita, o si usted también quiere, ¿verdad? Escribir un texto, menú, ¿sí? Clic derecho, hipervínculo, también pues lo puede hacer de esta manera. Bien, esta, ¿verdad? La voy a copiar, clic derecho, copiar, y la voy a pegar a cada una de las hojas, mire, control C, control V, control V, arreglar esto de balance. Control V, solamente lo voy pegando, control V. Y lo voy adecuando en el espacio donde sea de mi agrado. ¿Sí? Mire, hago clic en planilla, planilla, menú principal, balance, menú principal, facturación, menú principal, formulario, menú principal. ¿Estamos? Hágalo, por favor. Hola, Lick, me enseña el de menú principal, por favor. Perdón, dígame. Me muestra el de menú principal, por favor. Dime, aquí está. Esta es. Este es el. Ah, el botoncito. Ese. Sí. Lo pueden hacer con cualquier autoforma, con alguna flechita. Mencionó de que para ese igual se le daría hipervínculo, ¿verdad? Exacto, ¿sí? Clic derecho. Hipervínculo y va a seleccionar principal, la hoja de cálculo que se llama principal. Solamente la crea una vez, la copia y la pega en cada hoja. Lee, una pregunta. Para copiar ese vínculo de esa figura que creó, Solamente los sombreros, no. derecho, Es que lo copiar. que pasa es, si yo le doy clic, me manda de nuevo a la principal. Clic derecho, derecho, Dora. Clic Derecho. 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 Ah, sí, ahí está. Hoy sí. Le doy copiar. Exacto, luego se va a cada una de las hojas de cálculo. No. Solo uno de los del agua. No, del agua. Del agua es el que tenías ahí de los. Perdón, licenciada, no logro hacer que me cree el vínculo sobre la forma que pegué del botón de menú principal. No sé qué estoy haciendo mal. ¿Cómo? Vaya, hizo acá el botón.
o la figura. Sí, creé, lo hice pegando una forma, asumo que así fue, no, pegué una forma a mi preferencia, luego le puse menú principal, luego sí. Le di de derecho. Lo seleccioné y le di hipervínculo, o sea, vínculo. Pero no me lo crea, no me crea el vínculo. Y luego selecciona principal, a aceptar. Hacemos clic acá afuera para deseleccionarlo y ahora me ubico encima. Vea. A lo mejor eso, déjeme ver si quizá por eso no, porque no estaba deseleccionado. Déjeme ver, ya le confirmo. Y que por favor. Efectivamente, ese era mi error. Sí, solo tenía que dar clic afuera. Ya está listo. Entonces lo copio y lo pego en nosotros. Muy bien. Bien, me gustaría saber los otros compañeros si lo han estado elaborando. Katherine, Miguel Ángel, lo terminaron. Francisco. Cristian, me gustaría saber de ustedes cómo lo llevan. Diana, Ingrid. Ya terminaba, licenciada, todo bien. Muy bien. Estamos bien, gracias. Y en la página principal lleva esa forma también. En la página principal no, yo acá le puse esto. No, ¿verdad? Ah, ok. Eso no tiene hipervínculo. Aquí pues ustedes le pueden poner otra figura. ¿Verdad? Lo vamos a poner una imagen, un icono de Excel. Icono de Excel. Vamos a poner acá. Para ti. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Francisco. Me quedé allí en esto último que estamos haciendo. Entendí que hay que dar clic derecho sobre la página principal. Sí. Luego de ahí seleccionar el menú formas. Sí, si ya tiene acá la figura, por ejemplo, clic derecho. Uh-huh. En este caso, pues insertar hipervínculo y sí, selecciona. Que está, el bueno, último que está hasta abajo, sí. Uh-huh. Ajá, aquí pues usted selecciona a los cuales se va a ir. Aquí porque directamente estoy en la pantalla principal, ¿verdad? Pero usted sí, va a ir planilla, inventario, sí, balance, etcétera. Cualquier imagen ahí. Que... sí, cualquiera de imagen. Yo aquí pues he colocado esta forma, la otra figurita, etcétera. Va, lo voy a intentar así. Gracias. Bien. Vale, aquí le puse esta otra figura. Vale. Bien, con eso terminaríamos para lo que es la parte de los hipervínculos o la creación de índices, dentro de la cual, mire, yo me puedo desplazar a cualquier hoja de cálculo o inclusive, ¿verdad? Si yo quisiera realizar un hipervínculo externo, por ejemplo, mire, selecciono el icono de Excel, clic derecho, hipervínculo, no me voy a ir a ninguna hoja de cálculo ya existente, voy a seleccionar por ejemplo página o archivo web, vamos a colocar por acá www.inglescorporativo.com, mire, inglescorporativo.com, la dirección web www.inglescorporativo.com. ¿Qué va a hacer esto? Que al momento que yo haga clic sobre este icono me va a llevar a la página web que yo he configurado. Revísenlo, por favor, háganlo, espero que les funcione.
aceptar. Si yo hago clic acá afuera para deseleccionar, aquí está la manita. Miren, hacemos un clic y pues me va a llevar directamente al navegador. Va a abrir el navegador. Bueno, a mí me llevo aquí a otro, vamos a ver. Bueno, o si no, ustedes pues establecen la dirección. El derecho, modificar hipervínculo, inglescorporativo.com. Pueden poner, por ejemplo, la de Google, ¿verdad? www.google.com. Aceptar, hago clic en ella y lo va a llevar pues a la página de Google. Muy bien, voy a dejar de compartir y vamos a revisar la que dejamos pendiente el día de ayer. Todavía tenemos unos cuantos minutos. Lo que fue la validación de datos. Ábranlo, por favor. Va muy bien. Nos habíamos quedado en este. Revisen, por favor, si pueden abrir el archivo. Habíamos terminado el de la validación 1. Estábamos en la validación número 2, ¿verdad? El bono para los empleados. Y vamos, pues, con los departamentos. Vamos a crear la validación acá para los departamentos. Revisen, por favor, si tienen habilitado este archivo. Vamos a colocar por acá. Departamentos, departamento. Recursos humanos, contabilidad, administración, informática. Producción. Muy bien. Bien. ¿Abrieron el archivo? ¿Me confirman, por favor? Después de contabilidad, lo que acaba de escribir ahorita. Ahí está. Gracias. Listo, listo. Ok, gracias. Bien, entonces si tenemos pues acá cada uno de los textos que van a alimentar la lista de validación que vamos a crear en la columna departamento. Bien, voy a seleccionarlo, ¿verdad? Tal como lo explicamos el día de ayer para poder crear la lista. Sí, aquí pues porque estoy creando los datos a un lado y pues vamos a proceder a irnos a fórmulas, crear desde la selección. Crear desde la selección. ¿Qué tipo de validación voy a crear? Bueno, a partir de la fila superior, es decir, que él va a tomar departamento para cada uno, para lo que es el nombre en general. Aceptar. Muy bien.
Ahora voy a proceder a validar. Voy a proceder a validar toda la columna. Datos. Validación. Validación de datos. Datos. Validación. Validación de datos. Muy bien. Y aquí, mire, permitir lista igual departamento. Igual departamento. En la sección de criterio va a elegir el criterio de lista para lo que sería la validación respectiva. Vamos a omitir. Perdón, licenciada, me quedé. ¿Pudiera explicar lo primero cuando seleccionó el texto de los departamentos, cómo creo ese? Ahí me perdí. Fue lo que trabajamos el día de ayer con la lista de validación. Colocamos, ¿verdad?, cada uno de los conceptos que va a tener la lista. Le asigné como título departamento. Lo selecciono. Fórmulas, crear desde la selección. Crear desde la selección. Y le vamos a definir que a partir de la fila superior va a crear el nombre. ¿Cuál es la fila superior? El texto que tiene departamento. Hágalo. ¿Le funcionó? Me parece que sí, silencio, creo que sí. Bueno, luego de esto, ¿verdad? Vamos a proceder a ir al rango que vamos a validar. Lo voy a seleccionar, datos, validación. Y acá vamos a establecer el criterio o la regla de validación. El día de ayer mencionábamos, ¿verdad?, que en esta sección nosotros podemos encontrar diversas reglas, ¿verdad? Validar que solamente nos permita el ingreso de ciertos valores numéricos, ya sea valores enteros o decimales, mediante una fecha, una longitud de texto o una forma personalizada. O como en este caso, ¿verdad?, que solamente me va a permitir poder definir una lista que va a tener datos específicos relacionados a los departamentos que yo quiero que se seleccionen al momento del ingreso de mis colaboradores. Y lo vamos a definir a través del signo igual y el nombre de la lista, el cual tiene por departamento. Mire, igual departamento. Voy a omitir el mensaje de entrada y nada más voy a colocar el mensaje de error. Bien, véalo por favor, criterio de validación, lista, mensaje de error. Voy a colocar uno de detener, error, dato, valor, perdón, dato ingresado no válido. Dato ingresado no válido. Muy bien, aceptar y observa, ¿verdad?, que en cada una de las celdas se muestran este botón, ¿verdad? Este botón contiene
los textos definidos que establecimos, ¿verdad?, a un lado de la hoja de cálculo. Esta información, este nombre de rango, no precisamente debe de estar exacto a la par de la hoja de cálculo. Yo lo puedo crear en otra hoja de cálculo, ¿sí? Y puedo mandarlo a llamar a través del nombre de la lista, ¿sí? Y pues en cada uno de ellos yo voy a establecer el tipo de departamento. En caso de que el usuario se equivoque y no seleccione uno de esa lista y quiera escribirlo, por ejemplo, secretaría, enter, mire, dato ingresado no válido. Es decir, de que a pesar de que tenemos una lista, usted puede decir, bueno, vamos a introducir este otro. Entonces, no lo permite, hay cierta restricción. El día de ayer hablábamos de los tres tipos de mensajes, el tipo de, el estilo de tener, el estilo de información y el estilo de advertencia. A diferencia de estos dos últimos, ¿verdad? Con el primero es que el estilo de mensaje de detener o de alto, porque dependiendo de la versión, así puede ser, si es alto o detener, este no nos permite avanzar. Este no permite el dato escrito o el dato ingresado, no lo permite. A diferencia de advertencia y de información, que sí lo deja pasar. Sí, el usuario puede estar introduciendo información no válida, no dentro de la regla de la misma validación que se ha configurado en la misma herramienta. Reintentar o cancelar. Elijo cancelar, pues, y lo desactiva. Ah, la regla de validación de... ¿cómo no? Bien, en el caso del bono, aquí está la regla de validación, datos, validación, y acá lo definimos. Sí. La regla de validación para la para el bono es que la sumatoria, ¿sí?, la sumatoria debe de ser menor o igual a H8, es decir, a los 3200 que yo estoy definiendo dentro de ella. Es decir, la sumatoria debe de ser menor que 3200, menor o igual que. ¿Y ya verificó la sumatoria, Ingrid? Vaya, porque por ejemplo acá, vaya, igual tengo 2750. Si coloco 1000, me emite la sumatoria. Mire, el usuario no puede introducir ciertos valores en esta celda. Vamos a ver, cancelar. Vamos a ver si coloco 2750, 250. Vamos a ver si me los acepta. Sí, tendría que haberme aceptado los 3000. Ah, sí, ¿verdad? Esto teníamos que revisar ahora. Vamos a ver 300. 3650. Vamos a ver si tal vez es por la... por el valor absoluto. Porque sí, aquí está la sumatoria. Esta celda no va dentro del rango. Ajá, teníamos pendiente de revisar este. Datos, validación. Bueno, voy a poner en valor absoluto este rango y voy a quitarle el valor absoluto a este. Vamos a probar H8. Vamos a ver. Aceptar. 250. Ahí está. Ahí está, mire, ese era el error. Había hecho el inverso. Mire, aquí me lo aceptó. Digamos, si coloco por acá, llevo
Voy a quitar estos 100, 2900. Voy a colocar este 300. Ahí está, 3200. Ahorita, Ingrid, voy a colocar acá 400. Ahí está. Aquí, pues, ese era el correcto. Ya lo coloco, Ingrid. Seleccionamos datos, validación. Corrijan, por favor. Me equivoqué con la con el valor absoluto. ¿Sí? ¿Se recuerdan que en la fórmula les mencioné que dejaran como valor absoluto la celda para el bono? Entonces, a quien vamos a dejar como valor absoluto va a ser al rango que representa la sumatoria de el bono que yo voy a repartir para cada uno de mis colaboradores. Revísenlo, por favor. ¿Se fijaron que en el anterior, antes de hacer la corrección, si yo ponía 2,500, no me lo aceptaba? Y en la sumatoria todavía, ¿verdad? Todavía podía ser válido porque la cantidad sumada era menor a los 3,200. Va, muy bien. Verifiquen, por favor, si les funciona. Ingrid, usted que nos estaba escribiendo, verifíquenlo ahora, por favor, si les funciona. Entonces, nada más era de quitar el valor absoluto para H8. Ahí fue mi error. Y todavía nos va a quedar la fecha y la hoja de validación 3. La vamos a revisar mañana. Bien, me confirman, por favor, si lo hicieron, si les funcionó. Hagan aceptar, verifiquen, ¿verdad? Repartiendo, ¿verdad? Los 3,200 en cada uno de los rangos. En este caso, esta cantidad no va dentro del rango. Si usted observa, va desde D8 hasta D16, ¿sí? Ahí hemos repartido los 3,200. Si me paso de esa cantidad, debe de dar error. Muy bien. ¿Funcionó? Ah, ok. Gracias, Ingrid. Aceptar. Bien, los demás compañeros, Carlos, don Carlos, ¿le funcionó? Cristian, Diana, Dora. Ahorita no, no logró hacer el cambio. Yo la tenía igual y sí me había percatado de lo que dice la compañera, pero pues esperaba preguntar luego, pero no logro hacer el cambio ahorita. No sé por qué no me funciona. Va, mira, lo voy a volver a poner porque ya ahorita estoy con el tiempo, ya me tengo que ir en el otro grupo. Aquí está, mire, aquí he seleccionado nada más, observe, desde D8 hasta D16, datos, validación. Si gusta, bórrela, igual suma. A quien va a establecer el valor absoluto es al rango de la suma. Acá el dólar para la celda CH8 se lo eliminé. O si quiere, pues bórrela, tómale el screenshot y la hacen despacio. Sí, eso voy a hacer, la voy a hacer de cero. Ya tomé la fotografía, gracias. Muy bien, señores, muchas gracias. Nos vamos a quedar hasta acá. Me van a mandar nada más una pantalla del menú principal y la de la planilla, por favor, donde se ve el menú principal del menú que trabajamos y de la planilla. ¿Estamos? Bien, buenas noches, nos estamos viendo. Buenas noches.